Hace unos días, el youtuber DrossRoxxan subió un video sobre 7 anécdotas terroríficas sobre taxistas, y en el primer lugar estaba el caso de una joven llamada Amber. Este caso me causó especial interés, así que quise investigarlo más a fondo. Por eso hoy te traigo la misteriosa desaparición de Amber Túcaro. Descubrir la misteriosa desaparición y el asesinato no resuelto de Amber podría depender de identificar a un hombre cuya voz fue capturada en una grabación de su última conversación telefónica. En el año 2010, Amber viajaba con su hijo de 14 meses y una amiga suya. Todos se dirigían a visitar Edmonton, la capital de la provincia canadiense de Alberta. No tenían mucho dinero en efectivo, así que para ahorrar planeaban pasar una noche en un hotel barato de Nice Cook. Sin embargo, Amber decidió salir durante la noche, dejando a su hijo y a su amiga en el hotel. Ella nunca regresaría. Luego de esto, sus familiares informaron de su desaparición a la policía de Alberta, pero no se encontró ningún rastro de la joven. No fue hasta 2 años después cuando la policía lanzó al público un audio de poco más de un minuto donde se podía oír a Amber discutir con un conductor que la llevaba por un camino distinto al que ella quería ir. Aquí el audio original. La policía lanzó 61 segundos de audio al público como parte de la investigación, pues tenían la esperanza de que alguien pudiera reconocer al hombre en dicha grabación. Se descubrió también que la grabación completa duraba 17 minutos y no se sabe qué más podía escucharse en el audio completo. Otra cosa que también se supo es que el audio pertenecía a una llamada entre Amber y su hermano, que se encontraba en una penitenciaría. Por eso es que se pudo tener acceso al audio, pues todas las llamadas en el centro de reclusión son grabadas. Solo 4 días después de que el audio fuera lanzado al público, se encontraron los restos del cuerpo de Amber cerca de una granja, a 17 minutos de Niscu, lo que corresponde casi directamente a la cantidad de tiempo que tomaría conducir desde el motel donde se hospedaba Tucaro hasta el sitio donde se encontró su cuerpo. Esta sería la única ocasión en la historia de Canadá que se lanzó una grabación de audio para el público de una investigación de homicidios. Desde entonces, la madre de Amber ha seguido una larga lucha por encontrar al asesino de su hija, publicando muy seguido el audio en redes sociales, teniendo fe que algún día alguien pueda identificar al asesino. Ella misma afirma que le es muy difícil escuchar la grabación, pues dice: "Mi pequeña sonaba tan asustada y eso me parte el corazón". Se sabe de al menos de 15 casos no resueltos de mujeres que desaparecieron o fueron asesinadas en el área donde se encontró el cuerpo de Amber, lo que deja entrever que se podría tratar de un asesino serial, que vive no muy lejos del lugar. Algo que encuentro completamente siniestro son todos los caminos que condujeron a Amber hacia su muerte. Tal vez se debió a que la chica estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, o que dicha persona estaba al acecho de Amber y aprovechó el momento para llevársela. Sin embargo, si ella no hubiera aceptado el viaje o simplemente se hubiera quedado en el hotel con su hijo y su amiga, ¿esta persona habría recogido a alguien más y había cometido el mismo crimen?
es un pensamiento inquietante para reflexionar. Pero ahora cuéntame tú, ¿qué opinas de este caso? Y si el video te ha gustado, regálame tu like y por favor suscríbete.